El agua residual pasa al colector de llegada, el cual tiene canastillas en el fondo que retiene los sólidos más grandes. El agua cruda, ya colada, pasa a un cárcamo de bombeo, el cual contiene bombas encargadas de llevarlas al tanque tranquilizador. De ahí, el agua pasa por dos canales los cuales tienen rejillas cerradas que sirven para seguir eliminando las basuras pequeñas. Tanque desarenador. El agua sigue su curso y llega al tanque desarenador, donde se le quita la arena y una especie de nata que se le forma. Continúa su recorrido por tuberías hasta llegar a la caja de lodo. Reactores biológicos. En dichos reactores, que están al 50% de su capacidad y que son oxigenados, se produce una multiplicación desmedida de microorganismos que se comen los contaminantes del agua. Después son extraídos del clarificador y enviados a la caja de lodos, de ahí al tanque espesador, que es donde se eliminan las bacterias, y a continuación al tanque digestor. Deshidratador de lodos. Este proceso se lleva a cabo diariamente y produce alrededor de 4 toneladas de fertilizantes para la tierra. Clarificador. En el centro de los reactores biológicos está el clarificador, que tiene forma cónica y es donde se asientan los lodos orgánicos. Última etapa. El agua limpia pasa por 12 lámparas de rayos ultravioleta para eliminar las últimas bacterias que pudiesen haber quedado en ella. Al salir el agua limpia, puede ser utilizada para riego de parques, construcción, agricultura y para apagar incendios, entre otras. El proceso de tratamiento de aguas es de suma importancia en la actualidad, ya que incide positivamente en el ambiente y con ello a nosotros.